Ricardo, muy buenos días. Qué gusto tenerte aquí en a las 9. Hola, Marta Olivia, buenos días. Es un gusto estar aquí en tu espacio. Gracias, Ricardo. El tema por el que te queremos abordar es pues esta Estrategia Nacional de Seguridad, esta estrategia del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuáles son los retos? Primero, ¿cuál es tu percepción de esta estrategia? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que estás notando en comparación con los anteriores gobiernos? Mira, Marta Olivia, en realidad, pues a mí me sorprendió bastante la propuesta de esta estrategia, porque, bueno, no me dice nada nuevo, no me dice nada extraordinario. Es en parte una repetición de lo que ocurrió en el sexenio anterior, que como bien sabemos, pues los resultados están ahí en entredicho, por el nivel de violencia que se generó hasta primero de octubre, que entregó el poder el señor López Obrador, y por el nivel de muertos, más de 180 y tantos mil muertos, de tal manera que me parece que fue una estrategia fallida. Ahora se repite parte de esta estrategia, el hecho de, por ejemplo, considerar el combate a las causas. Creo que, pues desde el punto de vista científico, esto resulta inverificable. El aspecto de la inteligencia y la investigación, pues son inherentes al Estado, es lo que hace cotidianamente un gobierno, de tal manera que, pues tampoco me parece una propuesta, digo, a menos que se vaya a reforzar esta actividad, de inteligencia, de investigación. Y lo de la Guardia Nacional, bueno, pues yo creo que sí se tienen que tomar en cuenta mayores controles para que esta Guardia Nacional sea eficaz. De tal manera que, pero lo que sí pero, llama la atención, digo, en lo personal, me llama mucho la atención que, por ejemplo, una de las causas de que han generado violencia es la vinculación de la política con el crimen organizado y de empresarios en actividades criminales. De tal suerte que, bueno, esto no se toma como causas y en el sexenio anterior no se combatieron y en el actual no aparecen como una prioridad para poder desactivar redes criminales y golpear el nervio financiero del crimen organizado, el lavado de dinero. Es decir, vamos a citar un periodo del sexenio anterior a la fecha, los últimos 6 años, no hay un solo sentenciado por lavado de dinero, sentencia firme que esté en prisión. Sirve de tal manera que pues, el lavado de dinero es un delito que no se combatió o no sé qué pasó finalmente si los acusados terminaron negociando. El último caso relevante que conocimos de lavado de dinero fue el de Juan Collado, el abogado de los expresidentes Salinas y Peña Nieto, por el caso de la Caja Libertad, y finalmente terminó liberado. Ya de ahí en fuera no hay gente presa por este delito. Y lo otro es el asunto de la vinculación de los políticos con la delincuencia organizada, que es lo que realmente se está hoy cuestionando muchísimo, por qué los partidos políticos siguen eligiendo candidatos que tienen vinculación con redes del crimen organizado y tienen el control del poder político. Este fenómeno ha ido creciendo mucho en el país y considero que es una de las causas centrales que generan violencia e ingobernabilidad. Y estas causas, lamentablemente, no se combaten. Ricardo, al momento de decir ahorita que eligen a candidatos y tú en el reporteo, nosotros en ciertas zonas complicadas del país, como en el norte del país, podríamos decir no hay de otros. Es decir, en todos los partidos sería
que el Estado tendría que aceptar que está siendo rebasado y que las actividades del crimen organizado permean en gran parte de la sociedad. Es decir, porque lo vemos con militantes del PRI, del PAN, del PRD que ya desapareció, de el Partido Acción Nacional. Recuerdo en la pasada elección cómo en Nuevo Laredo directamente el cártel del noreste estaba operando a favor del Partido Acción Nacional, a cargo de, en una campaña de la candidata a la presidencia municipal que había sido dirigente del PRI, Yalila Abdala, y vemos todos estos. ¿Qué se tendría que hacer reconocer? Digo, porque es de todos los partidos, muchos partidos están. Claro. Sería primero reconocer que el crimen está en todas partes. En principio, sí, está en todas partes, pero yo creo, en efecto, y tienes toda la razón, no es privativo de un partido, es de todos, así como el crimen favoreció en su momento al PRI, en otro momento histórico al PAN, al PRD, bueno, pues ha favorecido a otros también. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, yo creo que aquí se tiene que establecer una estrategia enfocada a auditar a los aspirantes a puestos de elección popular, que la sociedad participe en las auditorías a los aspirantes o candidatos para que conozcamos realmente qué antecedentes tienen, de dónde han obtenido sus bienes, su fortuna, en caso de que algunos tengan mucho dinero, sus ligas, sus relaciones, sus actividades, porque lo que está ocurriendo es que a los partidos esto no les ha importado. No importa si están ligados a actividades ilegales, lo que importa es que ganen y tengan el poder. De tal suerte que este fenómeno que se ha pasado por alto históricamente, no es un tema actual, es un tema ya bastante viejo, ha permitido, por ejemplo, que lleguen al poder municipal de los ayuntamientos gente vinculada a actividades criminales. Y esto ha derivado en que en los últimos 20 años, ya tengamos a la vuelta de 20 años la figura del municipio libre esté totalmente perdida. Es decir, el primer territorio, primer eslabón de la política, a nivel del poder político, que es el municipio libre, está perdido. Estamos hablando, hay una estadística por ahí que tiene el área de estudios municipales del Senado de la República, que plantea que entre el 80 y el 90% de los municipios están gobernados por gente, por personas ligadas directa o indirectamente a alguna actividad criminal. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, el territorio está topado, está capturado por grupos de la delincuencia organizada, los alcaldes han llegado financiados por el crimen, y esto qué implica, que bueno, pues tienen a su servicio a las policías de los municipios, porque en buena parte del país, no digo que todo, pero en buena parte del país, por ejemplo, los comandantes de las policías municipales son a su vez jefes de plaza de alguna de las estructuras del crimen organizado. De tal suerte que, bueno, pues si esto lo vemos a nivel nacional, no solamente lo que pasa en Guerrero o en Michoacán, sino en todo el país, pues en realidad el territorio está controlado por mafias criminales. Y esto, ¿en qué deriva? En violencia, en impunidad, y obviamente en impunidad y en vacío de poder. Ahora, la gran pregunta es, ¿el Estado no puede combatir eso? ¿O el Estado, haciéndose ausente, se vuelve cómplice? Es la gran pregunta. Y esto me llama mucho la atención porque no aparece en el planteamiento de la estrategia que dieron a conocer hace 3 días, como si el fenómeno pues no preocupara, no importara, ¿no? Es decir, me parece que es muy, muy pobre el medicamento para el tamaño de la enfermedad.
Y es decir, en esta parte hay una polémica en este sentido, en esta estrategia. Uno de los cuatro aspectos es atender las causas. Y atender las causas es llevar estos programas para los jóvenes en las zonas más marginadas para que no caigan en las redes del narcotráfico. Esta situación también se ha visto por algunos analistas como un poco clasista y discriminatoria, porque pareciera que solo los pobres pudieran dedicarse a esta actividad. ¿Concuerdas en esta opinión? Claro, y además no, sí, pero no estoy de acuerdo. La pobreza no es causal de violencia. Es decir, esto ya está verificado hace muchísimo tiempo. Los pobres no son causa de violencia. Al contrario, los pobres padecen la violencia, la sufren. Ahí está el caso de Chiapas con los desplazados. La gente más pobre ha sido desplazada y se fueron a refugiar a Guatemala. Es decir, la pobreza en realidad no deriva, no es causal de violencia. Evidentemente hay un grave problema de pobreza. Hasta donde se ha considerado, puede haber, digamos, delitos del fuero común. Hay gente que, por ejemplo, por hambre roba, por hambre asalta, pero esto es a nivel de delitos del fuero común. Sí, pero a nivel de delincuencia organizada, pues la pobreza no tiene absolutamente nada que ver. Por eso de atender las causas, desde mi punto de vista, pues es científicamente inverificable, porque a 6 años de distancia, los de López Obrador, donde se dio prioridad a la atención de las causas, pues por lo menos ya tendríamos algún resultado, ya se vería alguna estadística, pero en realidad no vemos un resultado claro respecto de qué pasó con esa atención de las causas. Los jóvenes, por ejemplo, que les dan becas para o les abren espacios en algunos para que trabajen y no delincan, pues en realidad tampoco es algo claro, porque pueden estar haciendo alguna actividad legal, pero al mismo tiempo seguir en la venta de droga. Haciendo tareas de halconeo, en fin, de alguna forma están vinculados, ¿no? Porque, pues, finalmente, hay que decirlo, ante la falta de empleo en este país, pues parece que en muchas regiones de la República Mexicana, la única empresa que da empleo es la criminal, y obviamente ahí se engancha mucha gente. Pero el programa dedicado a eso, desde mi punto de vista, no ha dado resultados. Yo creo que se tiene que ampliar esta estrategia al combate del lavado y sobre todo a desactivar esta relación que hay entre la política y el crimen organizado, porque desde mi punto de vista, el corazón de la delincuencia organizada está en el poder. Entonces, uno es esta cuestión de atacar los recursos financieros. La otra es cuando dices que no romper este vínculo entre la política y el narco. ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacerse para no elegir a candidatos que claramente tienen vínculos en muchos de los 242.475 Sí, 2000. municipios del país? Yo creo que aquí tiene que haber una participación social abierta, Marta Olivia, donde la gente pueda realmente ser el pueblo sabio, que les decía López Obrador, sea el que determine quiénes son o quiénes pueden ser los representantes populares, auditando, es decir, eligiendo los mejores perfiles. Porque hoy esto los partidos lo pasan por alto. Lo que les importa es ganar una elección, sea quien sea. Y la verdad es que, bueno, aquí se entreveran muchos intereses políticos, mafiosos, económicos, de tal manera que se pasa por alto si el candidato cubre o no un perfil, si es una persona honesta, si es una persona que no tiene relaciones con crimen organizado. Yo creo que aquí se tiene que abrir este aspecto a la participación de la gente. Es decir, no sé, digo, se me ocurre como establecer o construir contralorías sociales a nivel de regiones, a nivel de municipios, por ejemplo, donde se pueda auditar
a los aspirantes a puestos de elección popular, porque te dije, el primer peldaño de la política está perdido. Hace, incluso con el gobierno de Felipe Calderón, esto ya era un grave problema. Incluso se mandó a hacer un estudio a Italia, con algunos académicos, para ver si era factible, viable, la desaparición de la figura del municipio libre, porque de esta manera estaban tomando el control territorial que ya el gobierno perdió, porque lo tienen copado candidatos de los grupos criminales. Un caso, digamos, un caso muy ejemplificativo es Guerrero. En Guerrero hay 400 y pico de organizaciones criminales que tienen un componente muy especial. Es decir, son células que han financiado a los alcaldes, tienen controlados a los ediles, regidores, síndicos, tesorero y a los jefes de la policía. Son territorios perdidos. Ahí solamente ellos son los que imponen su ley. Y otros aspirantes que quieren llegar al poder para hacer cambios, pues no los dejan o los matan o los decapitan, como pasó con el señor Alejandro Arcos recientemente. El caso de la exalcaldesa de Chilpancingo es otro tema que quedó impune, que nada más fue despedida de Morena, pero no fue procesada. En fin, son aspectos que nos dicen de qué tamaño es la vinculación que hay entre el crimen. Es decir, el crimen en muchos municipios del país es gobierno. Ya no solamente es un grupo infiltrado en un ayuntamiento, ya gobiernan municipios. Y cuando gobiernan municipios, pues evidentemente se impone la ley del crimen, la ley de las armas, la ley del gatillo. Y este fenómeno lamentablemente ha ido creciendo, creciendo, porque no se atiende. Y esa es una causa que debe atenderse. La pobreza no detona crimen organizado, pero la narcopolítica sí, pero esa causa ni siquiera se menciona. En el sexenio pasado se mencionó en un par de ocasiones, pero no se atacó. Y en la actual estrategia que se acaba de plantear, ni por asomo se mencionó como uno de los puntos prioritarios, ¿no? Cómo sanear la estructura de poder de estas redes, de esta vinculación perniciosa entre política y crimen. Y debo decir, para concluir este punto, que un gran porcentaje de municipios, la línea divisoria entre políticos y crimen organizado está borrada, porque en realidad son criminales los que están al frente de los ayuntamientos. Así es, y es una realidad dolorosa, pero ahí está, ahí no, nos golpea diariamente en la cara con todas estas cuestiones que vemos en diferentes partes del país.